Vamos a pasar con Arismendi, que lo tenemos desde la Javilla, a ver qué está ocurriendo. No hay agua para allá, no están dando agua. Adelante, Arismendi. Buenos días. Ahí lo tenemos. Buenos días. Muchísimas gracias. Adelante, adelante. Efectivamente nos encontramos en el sector 27 de febrero, acompañado de varios moradores por acá que están pasando ya desde hace un largo tiempo una problemática con el servicio de agua potable que se mezcla con el agua negra. Pero para eso, que no hable más detallado, tenemos por acá a José Morillo, quien nos explicará con lujo y detalle cuál es la situación en ese sector. Mira, Arismendi, nosotros tenemos un largo tiempo con esta problemática. Hemos ido muchas veces a INAPA. Ellos nos han prometido un camión succionador. Aparentemente el camión no está aquí en San Francisco de Macorís y no han podido resolver esto. Desde que empieza un aguacero, las tuberías de la cloaca se colapsan. No están capacitadas para la cantidad de agua y de desechos que el barrio arroja hacia la tubería. Inmediatamente esa agua negra empieza a brotar por todos los baños, por los registros, se mete para las casas y no sé de qué manera se mezcla con el agua potable. Es imposible uno coger agua para uno bañarse, ni para lavar, ni para nada. Nosotros estamos pasando por una situación que no podemos aguantar más. Ya hemos agotado todos los recursos habidos y por haber. Bueno, señores, ahí escucharon las declaraciones de José Morillo, pero es bueno que nos enfoquen hacia acá para que las personas puedan observar, las personas que están en sus casas mirándonos por los televisores. Esos son los registros de las casas. Esto es específicamente en la calle A del sector Altos de la Javilla, la calle que comunica al puente con el sector San Martín. Y la verdad, señores, que esto se ha convertido en algo, una situación difícil para toda la familia. Lo mismo están pasando los residentes de la calle L, calle M y la calle P del sector Altos de la Javilla, situación que ha mantenido ya decenas de familias se encuentran en una situación totalmente precaria. La situación es totalmente desesperante para estos municipios, para estos residentes de este sector Altos de la Javilla, los cuales llevan ya un largo tiempo padeciendo de esta problemática. Ojo con esto, saben, ya se han visto casos donde personas se ven afectadas por enfermedades debido al contagio de aguas negras. Caballero, su situación con esta agua negra. Tengo para decirle que estamos contaminados de heces fecales. Aquí hasta que no queman goma, no está la cosa bien. Aquí hay una gripe y una raquiña por el agua contaminada, que eso es increíble. Esto es un estado fallido. Aquí no se puede dormir y una tos que no se me quita a mí mismo, no me quita la tos. Y usando el agua y ese fecales. Yo me llamo Lorenzo Morillo Gómez. Bueno, señores, ahí escucharon. Y la verdad es que pueden observar acá también, por los contenes, cómo el brote de aguas negras sale. Enfócame, Raylin, por acá, por favor. Cómo se ve el brote de aguas negras saliendo de las casas y realmente es una situación difícil. Repetimos ya, decenas de familias en este sector Altos de la Javilla, totalmente en situaciones totalmente complicadas, señores, con este problema del agua negra mezclada con el agua potable. Aquí podemos observar donde se está llenando un cubo de agua y completamente el agua totalmente negra. Esto es algo increíble que ha venido ya afectando a este sector desde hace muchísimo tiempo. Como pueden observar ahí, totalmente contaminada el agua y con un mal olor increíble, señores. Una situación totalmente difícil en ese sector. Repetimos, tanto la calle P, la calle A, la calle L al final, como la calle M del sector 27 de febrero, están totalmente contaminados de aguas negras. Es todo lo que tengo de mi parte por el momento. Retorno con ustedes a los estudios.